Ah, bueno, vos sabés que la Comisión de Deporte tramitó el día martes, creo que fue, 27, 28 expedientes que venían con reconocimiento a instituciones, particularmente el tema del Club Mercedes. Estamos peleando el tema de Flandria con el tema justamente del ascenso, que había algunas discusiones con algunos de los legisladores. Pero realmente son comisiones que están tratando de poner en relieve nuevamente la distinción en el deporte y de los atletas que se esfuerzan. Cabe la acotación, hay un rumor muy preocupante, y esto lo digo porque nos vamos a organizar algunos legisladores con respecto a esto, de que hay un principio de iniciativa del gobierno de la ciudad de trasladar de lugar el SENAR. Una cosa totalmente loca, si es que a donde uno analiza dónde lo quieren llevar. Que lo quieren llevar a la zona sur. La zona sur es muy compleja, el SENAR es un lugar que está netamente accesible, que todos los deportistas y profesores de educación física, el 80% han pasado por ahí en práctica o en capacitación. Es una vía de acceso muy fácil. Bueno, así que hay una preocupación en esto que todavía no se ha instalado en la comisión. Hemos tenido reuniones con el Pato Galmarini, con legisladores, con Agustín Caleri, que forma parte del bloque mío. Que estamos hablando algo que realmente tenemos que poner la prueba. El SENAR lo que le hace falta son inversiones, no que lo trasladen. Si hace falta un centro de alto rendimiento en la zona sur, bueno, que se construya un centro de alto rendimiento, pero no desplazar el SENAR de donde está. Más allá del interés y la justificación que están queriendo hacer, que por supuesto no la compartimos, hay algunos fundamentos que no tienen el peso suficiente como para decir que hay que trasladar el SENAR. Así que la Comisión de Deporte va a tener mucha actividad. Bien.